Hola, ¿qué tal amigos míos? ¿Cómo les va? Yo hace días no hacía ningún vídeo porque bueno, estaba ocupado con otras cosas, estaba preparando material para las directas, estoy preparándome para otro evento que hay el próximo mes, y bueno, hay cosas de la vida que no tienen que ver con YouTube ni con nada de esto, así que bueno. Yo estuve mirando un vídeo que hizo mi amiga del canal de las emociones, en el cual me menciona en mi canal y dice que yo estaba preparando un vídeo sobre la merienda escolar en Cuba. Bueno, y dije, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad y salir un poco de toda esta batalla, que si el comunismo, que si el castrismo, que si... Entonces vamos a entrar un poco en el mundo del dulce, ¿no? Y ella dio un tremendo repasón de los dulces que nosotros, bueno, degustábamos, de lo que acostumbramos a comer. Pero bueno, yo efectivamente, como ella dijo, voy a entrar dentro de lo que es el mundo de la merienda escolar, de lo que nosotros comíamos. Habían cosas que bueno, que ya eran para nosotros como una cosa del día a día. Y vamos a ver la gente que tenga la edad mía, más que yo y un poco menos también, hay un periodo de tiempo que bueno, que la gente se va a acordar de algunos de estos dulces de este tipo de comidas, ¿no? Que nos daban para la merienda, o que la podíamos adquirir más o menos cerca de la escuela, cosas así, porque no todo era de lo que te daban en la escuela. Había veces que uno salía de la escuela y en la esquina había de estas personas que hacían duro frío. No sé si ustedes se acuerdan del duro frío, que los vendían a medio, en medio, que son los 5 centavos cubanos. Vendían el duro frío a medio, o vendían los pirulí también. El pirulí también se vendía a medio. Yo les voy a poner fotografía de todo esto. Pues vamos a empezar. Yo lo que más recuerdo de la merienda en la escuela son dos cosas. No sé, siempre son las dos primeras que me vienen a la mente. Una es el mazarreal y el refresco Son. Yo del refresco Son este, que ya no existe ni una fotografía de una botella ni de un refresco, no existe. Era un refresco que tenía, era una botella pequeñita como esta del Fresh, que fue el refresco que salió después, y o sea, el mismo tamaño de botella, el mismo formato de botella, pero aquel se llamaba Son. Y entonces me acuerdo que decía Son así, tenía como una figura concéntrica, una cosa así. Era un refresco, bueno, pasable. Y por supuesto, bueno, era poquito, era una botellita chiquitica, ¿no? Y entonces eso me costaba un medio. Uno iba a la escuela con 10 centavos. Y entonces era un medio por el mazarreal y un medio por el refresco. Pero bueno, había veces que no había mazarreal. Había veces que el mazarreal, hay gente que le llama matahambre, que podía estar relleno con guayaba, no estoy seguro si con coco había, y había uno como con una especie de membrillo que a muy pocos le gustaba, ¿no? Pero bueno, el más conocido era el de guayaba. Lo otro que nos daban de merienda podía ser, en lugar de mazarreal, pues unas torticas de morón, que era como se conocía. Esa creo que todos la conocemos. No siempre van a ser como las que aparecen en la fotografía, eran a veces mucho más maltrechas, ¿no? Y otra cosa que podría ser, o las marquesitas aquí. En otros países creo que marquesita es otro tipo de dulce que no se parece en nada a esto, pero en Cuba se le llamaban marquesitas a esto. Y podía ser que alguna vez hubiera pastel de guayaba, que eso a mí me encanta, yo soy un fan declarado del pastel de guayaba, o que hubiera, por una de esas cosas de la vida, algún capuchino o alguna panetela borracha, quizá hubiera una cosa de esas, así por el estilo. Y bueno, todo esto se complementaba con los dulces que nos hacían en la casa. Había muchos dulces que se hacían en la casa. De los que me viene a la mente estaba el boniatillo, y a mí nunca me gustó mucho. Estaban los buñuelos, estaba el flan, que para mí es el rey
de los postres estaba el majarete. ¿Y qué otra cosa en la casa? Bueno, había muchas cosas, muchos dulces que se hacían en la casa, mermeladas, había dulce guayaba, había, bueno, infinidad de cosas que las madres de uno, las tías, las abuelas inventaban, ¿no? Con lo que se podía. Y las torrejas también, me acuerdo de las torrejas, que bueno, que el pan no se botaba, ahí no, nada de eso de botar el pan, no, el pan se aprovechaba, o se hacía tostadas con él, o se hacían torrejas. El caso era aprovechar todo, todo el pan se aprovechaba. Y de las cosas que nosotros podíamos adquirir en la calle, o sea, en el mercado, ¿no? Estatal, ¿no? Habían cosas que se podían comprar que era de los dulces que había, había unos que se llamaban Coffee Cake, le llamaban el Coffee Cake. Estaban estos otros que era el pan de gloria, que era un pan azucarado, eso era una bomba de calorías también, por supuesto. Estaban los cabezotes, que eran unos dulces como encapuchinados así también, que eran muy sabrosos. Estaba el panqué clásico, que era más seco. Estaba el masa real, ya lo veré, que lo daban en la escuela. Habían unos hoyos de naranjita, de naranja, que eran confitadas, que le decían naranjita, que a mí me encantaban. Las panetelas borrachas, como dije ya. Y de los dulces ya más, un poco más elaborados, que eran más difíciles de encontrar, pero que de vez en cuando, bueno, los padres de uno lo podían encontrar, se podían comprar en alguna dulcería. Estaba, por ejemplo, las yemitas, que eran de huevo, por supuesto con azúcar. Estaba las señoritas, que eran riquísimas también, otra bomba de calorías, imagínense. Las tartaletas, que las había de guayaba, las había de coco, las había de chocolate, las había de vainilla, había un montón de tartaletas, algunas más elaboradas, otras menos. Había unas que se le ponía el merengue encima, otras no se le ponía el merengue. Había otro dulce muy conocido, que era el Tatianov, era como un cake, así una torta de chocolate, a veces también con más calidad, con menos calidad. Había otros dulces más, a ver si me puedo acordar de todos. Estaban, ya dije, las tartaletas, estaba Pandoloria, y habría los capuchinos, que eran unos dulces así en forma cónica, que eran almíbar pura. Y bueno, pues, y un dulce también que había que el nombre original creo que es Dogosh, pero en Cuba se le decía Dogo, así que era un dulce hecho con mantequilla, que había veces que repugnaba de la cantidad de mantequilla que tenía y que no estaba bien, a veces no lo hacían bien, y cuando no lo hacían bien repugnaba, era, y se echaba a perder también, era un fastidio con el Dogo. Pero bueno, cuando estaba fresco era, y hecho con buena calidad, era un buen bocado, lo digo, ¿no? Y otra de las cosas que nos hacían en la casa, que nos encantaban, sobre todo así mojadas en almíbar, eran los buñuelos que eran así en forma como de un 8 y otros que eran, bueno, en redondel. Bueno, todos esos dulces son inolvidables. Había uno particularmente que se vendía en la calle, costaba un peso en aquellos tiempos. Un peso, era un cartón así largo, como de 50 centímetros, de que se llamaba gaseñigas. Creo que mi amiga estuvo explicando el origen del nombre de la gaseñiga, que tenía que ver con una cantante italiana. O sea, yo no sabía que tuviera un nombre tan, que el nombre tuviera un origen tan, tan artístico, ¿no? Y bueno, la gaseñiga era junto con el mazarreal y todo este tipo de cosas, mata hambre. Uno iba, pagaba un peso, se compraba un cartón de gaseñigas aquello. Y bueno, había algunas que tenían pasitas dentro. Había varios tipos de gaseñigas, no eran todas iguales, ¿no? La más común era la que era sola, una panetela sola. Ya se comía, uno cortaba y comía aquello y tragaba atrás refresco, tragaba agua y se le inflaba la barriga y a uno se llenaba ya, feliz y contento. perdón. ¿Qué otro dulce de esto? Bueno, hablando de las gaseñigas,
Había otras panetelas que no eran gaseñigas, eran de factura muy parecida, pero eran más pequeñas. Había una que venían con pasas, otra que venían con bolitas de chocolate, otras que venían con tutti frutti. Habían varias de esas, ¿no? Pero bueno, eso se perdía. Eso era cuando lo pudieras conseguir o cuando, bueno, donde lo hubiera. Pero más o menos uno encontraba un poco de dulce. Pero todo esto, casi todo esto, en un momento determinado, desapareció. Y la merienda en la escuela, por supuesto, que nosotros recibíamos aquella merienda, pagábamos los 10 centavos aquello, nos daban el mazarreal y el refresco en el merendero que había en la escuela. Y muchos el refresco lo utilizaban para el sano entretenimiento de hacerle así presión, batirlo así a presión y echarle a los demás como si fuera un spray encima, en la cabeza sobre todo. Cosas muy divertidas de esa época. Y bueno, pues otro pasatiempo que teníamos era aplastar una tortica de morón en la cabeza de alguien también. Era muy, muy usado. O echar todas estas boronillas de dulce por dentro de la camisa. Eso era lo felices que éramos nosotros en esos tiempos. Y había una... en esos tiempos, en la bodega, era muy común que tú fueras y por un peso te daban una cantidad de caramelos increíble. Era una bola de caramelo así que a veces estaban del mismo color, estaban todos pegados unos con otros, eran como una masa informe así. Y eso eran caramelos satos de estos que podían ser de cualquier cosa. Y unos que eran en Cuba durante muchos años se consideraban un insulto, que eran los llamados rompequijadas, los caramelos rompequijadas. Que había unos que eran de café con leche, había otros que eran también, creo, pero más duros todavía. Aquello era un desafío a cualquier mandíbula. Aquello te podía, el que estuviera flojo de dientes y le metiera una mordida a aquello, se iba para el dentista de la cabeza. Se decía que era un insulto regalarle a alguien un paquete de rompequijas. Así que ya ustedes se imaginarán cómo era aquello. Bueno, pues todos estos dulces desfilaron por nuestra niñez. Unos nos gustaban más, otros nos gustaban menos. Por general, nosotros nos encantaba aquello porque, bueno, era lo que había también. Y la verdad que eran bastante ricos, ¿no? ¿Qué ocurría? Que la calidad nunca era igual y fue bajando hasta que ya terminaron por desaparecer casi todos los dulces. Entonces después, cuando uno quería comer un dulce, bueno, tenía que irse a un lugar que se llamaba el Mercado Centro, un lugar de eso, y comprarlos ahí a precios, bueno, liberados, que eran precios bastante altos. Habían cake de nata, que eran muy buenos, habían cake de chocolate, había una serie de cosas que, bueno, todavía se podía comprar. Y después, bueno, reabrió la dulcería Sylvain, y que después pasó a dólares también. O sea, todo lo que valía la pena más o menos pasó a moneda libremente convertible, como le llaman. Y bueno, pues todos estos dulces de nuestra infancia pasaron a ser parte del recuerdo. Algunos me acuerdo de ellos como si los estuviera masticando ahora mismo. Era un mundo de sabores distinto a lo que tenemos hoy. Y bueno, pues de mis favoritos eran las naranjitas. Las panetelas borrachas me gustaban muchísimo. A los niños todo les gustaba el azúcar, todo lo que tuviera azúcar. Y cuando aquello no había tanto cuidado, que mira que no coma tanta azúcar el niño, que no sé qué, que el azúcar, que mala, que no sé. Todo el mundo comía azúcar a tutiplén y todo el mundo estaba en un peso normal. Nadie se ponía hecho una bola ni nada. Eso, todo el mundo comía azúcar y estábamos felices y contentos. Imagino que tanto consumo de azúcar era lo que nos daba tantas ganas de joder, ¿no? Tantas ganas de estar fastidiando y de mataperreando por ahí. Pero bueno, esto yo les voy a dar todas estas imágenes con todo esto y bueno, pues espero que también les haya avivado el recuerdo de todos estos dulces y de todas estas cosas que nosotros disfrutamos tanto. Así que bueno, les deseo un buen día y bueno, hasta la próxima, que va a ser pronto.